Ya estamos finalmente en el aeropuerto de nuestro destino. Estamos esperando nuestra maleta o nuestras maletas para coger luego el siguiente avión, que ya será nuestro destino final por los siguientes 6 días o algo así. Aquí afuera están todas las personas que trabajan con los hoteles para, pues eso, para recogernos y llevarnos hacia donde está el avión de agua, porque la mayoría de los hoteles aquí te ofrecen también el servicio de transportarte desde el aeropuerto de Male hacia la isla, pues donde está el hotel. El costo no es gratis, te dan el servicio, pero tienes que pagarlo extra. Te pesa la maleta porque es muy importante de que la maleta no tenga mucho más kilo de lo que se permite, porque es un avión muy pequeñito, el de agua, entonces eso ya lo controla muy, muy bien. ¡Qué alegría estar en las Maldivas! ¡Oh, este lugar me encanta! Y ya estamos, ahora estamos en el autobús. El autobús, bueno, es un pequeño autobús privado solamente para nosotros. Muy bien. No es necesario. Aquí ya, bueno, sí, realmente sí. Lo que pasa es que el marido mío es medio rebelde. Está bastante cómodo porque no tenemos que esperar a otras personas. Hay veces que, yo creo que la primera vez que vinimos tuvimos que esperar, tenemos un autobús más grande para, porque era para compartirlo con otras personas, y tuvimos que esperar unos minutos. Sí, es verdad que no fue mucho tiempo, tampoco fue lo que nos molestó, pero cuando es algo privado que tienes el servicio mucho más rápido, pues obviamente es más cómodo. Aunque como le digo, yo no me molesté ni él tampoco, o sea, no era de molestar. Estoy súper mega emocionada, estoy loca por ver el hotel, nuestra habitación. La habitación es sobre el agua. Maldiva tiene que ser sobre el agua, aunque sea un par de días. La primera vez que nosotros vinimos aquí, pues fue por 2 semanas, a muchísimo tiempo. Y la verdad es que nosotros solamente nos quedamos como 2 noches, creo que fue muy poco, en la villa sobre el agua. Nosotros queríamos pues 1 semana en la villa normal y 1 semana en la villa de agua. Eso lo hacen muchas personas. O si vienes por 1 semana, que se supone que es el tiempo normal, dura la mitad de la semana pues en la villa normal y la mitad en la villa de agua, porque así no gastas mucho dinero, porque las villas son muy caras, o sea, con 100 o 200 euros no vas a encontrar una villa de agua aquí para nada. Bueno, la cosa es que nosotros tuvimos que quedarnos en una villa del agua prácticamente toda la estadía, porque estaba todo lleno, señores. Yo me quería morir porque yo decía venir a las Maldivas y no quedarse en una villa de agua, aunque sea por un par de días, aunque no sea toda la estadía, pero por un par de días, es como no haber venido a las Maldivas, porque por las playas son muy bonitas, pero yo en Dominicana tengo eso. Lo que no tengo son villas de agua. Y desde que llegamos al hotel, señores, yo le dije al marido mío, vámonos para el lobby, vamos a ver lo que hacemos, cómo conseguimos, porque yo de aquí no me quiero ir sin quedarme en la villa de agua. Pero la cosa fue que fuimos muchísimas veces porque estaba todo lleno y yo nos decía, mira, no hay chance, no es que no queremos, es que no hay villas de agua. Pero vengan en los siguientes días para ver por si hay alguna cancelación, por si alguien tiene que viajar antes, etcétera, etcétera. La cosa fue que así fue, cada 2 días estábamos allí. Gracias a Dios que ya cuando teníamos la esperanza casi mente ya perdida, porque nunca pasaba nada, o sea, no había modificación de nada, pues ya en nuestra última noche o 2 noches antes de irnos, pues ahí sí se consiguió la villa de agua. Y con ese tiempito tan poquito que nos quedamos allí, porque no fue mucho tiempo, yo me lo disfruté muchísimo y ya
sí estaba como totalmente satisfecha, porque dije, no, ahora sí me siento que de verdad vine a las Maldivas. Esta vez pues se organizó diferente y gracias a Dios nos permitió pues desde el principio toda la estadía pues quedarnos allí en la Villa de Agua. Ya lo teníamos muy claro, si vamos a las Maldivas que sea una Villa de Agua, si no podemos pues mejor nos vamos a otro destino. Y nada, se nos dio, se me dio, porque realmente estamos aquí más por mí que por él, porque si hubiera sido por el marido mío se queda en Dubái. Como él me dijo, yo no tengo que salir de Dubái, yo tengo todo lo que necesito aquí. Pero si tú quieres ir, pues vamos para allá. Este es nuestro hotel. Bueno, el lounge. Todavía no hemos llegado. Esta área es de espera para que pues nos acomodemos a lo que llega nuestra hora para salir. Aquí está algo para comer y para tomar. Aquí ya se siente como el Caribe, está con una temperatura tal cual allí, unos 32 grados ahora. Estamos nosotros solos aquí. Así que tenemos toda el área para nosotros y estamos bastante tranquilos. Y allí está el hombre más sexy del mundo. ¿Has understand? Ya, claro. Of course, naturally. El área para los niños, que lo sorry, pero qué bonito que estamos solos. No tenemos ruido. Y allí está. Ahora, de aquí salen los aviones de agua. Desde allí salimos. Y esa parte se la voy a mostrar en un rato mucho más cerca. Ya casi mente estamos embarcando de nuevo. Aquí está la salida. Esta es la otra sala de espera. Y uno de estos será nuestro avión. Bueno, de aquellos. Que creo que son más pequeños. O son iguales. Bueno, ya no sé. No sé la verdad. Vean los chicos que trabajan en el avión. Y los pilotos andan con el pantalón corto. Toallitas húmedas para refrescarnos y limpiarnos. Hello, Maldiva. Normal. Bebida para refrescarnos también. Thank you very much. La parada que hicimos aquí fue solamente para eso, para tomarnos algo, para refrescarnos. Y ahora vamos hacia nuestra habitación. Y ya llegamos a nuestra habitación. Thank you very much. Aquí tenemos el mar. Voy a poner esto por aquí. Tenemos vista directo al mar. ¡Ay! Ya estoy viendo los peces. Vean qué bonito. Me gusta mucho. Es súper grande. Tiene muchísimo espacio. Nuestra cama. Aquí está nuestro baño. El inodoro. La ducha. Yo vengo diciendo cada cosa, como que ustedes no están viendo lo que es. O sea, que es el baño, que es la ducha, etcétera, etcétera. Ya, esto está viendo. Aquí desde el otro ángulo. Ya aquí en la terraza, aquí la otra ducha, nuestra piscina, súper larga, es muy pequeña, o sea, es estrecha, pero es muy larga. Y aquí las tumbonas, las sillas y todo. Ah.
qué bonito. Me encanta. Y aquí tenemos el atardecer. Vean qué bonito se ve. Una chulería. Díganme qué tal les ha parecido la habitación. Y nada, señores, ya hemos llegado hasta el final de este vlog. El vlog del día de hoy pues era para enseñarle la habitación y un poquito del viaje. Así que como ya lo he hecho, hasta aquí voy a dejar el vlog. Si les gustó el video, regálenme un like, déjenme en los comentarios si alguna vez han visitado las Maldivas. Suscríbanse si no se han suscrito. Y nada, hasta la próxima. Bye.